la gran final de Código 031, Código Internacional, volumen 2 hoy día. ¡Que fuego eterno y una bulla! Listo, señores, después de todo, de haciendo más de las 11 de la noche, ok, hoy hemos tenido absolutamente de todo el día, de hoy, ok, ya tenemos la gran final, ya se va a volver un clásico, ok, quiero que reciban con fuertes palmas el enfrentamiento entre Ken Singer, fuerte las palmas. Enfrentamiento. Y él se va a enfrentar a Joker desde Chile. ¡Fuerte las palmas! Ok, esto va a constar de dos rounds. Ok, el primero, clásico, ya saben, 4x4, full sangre. La base libre, la base la vamos a poner nosotros, cualquier base. De acuerdo a Acer Beats, ok. Y el segundo round es sorpresa, que ya lo vamos a indicar nosotros, ok. Muy bien. Señor jurado, todavía parte de un comodín, ¿ok? Sí, este es... ganaste, ¿no? Ok, parte Joker, este es el trofeo, gracias a la gente de Criminal Art, a la gente de Fame, a la gente de TNCR, a la gente de Eleven Skate Shop y de Urban Light Shop. Ok, listo, fuerte las palmas para toda la gente, para Razer, para Vida Rap, que está fuerte, fuerte. Ok, listo, entonces, parte Joker, agárrame el trofeo, agárramelo. Viendo el coliseo, claro que son cuatro golpes para el saco de boxeo. ¿Tienes miedo o me parece? Si te sigo y me temes es porque al verme te estremeces. Estafaron NS, los chilenos no volverán a robarse lo que no les pertenece. Demasiado tonta, ni siquiera entiendo cómo pasaste la anterior ronda. Si te trabaste, ya no había forma. Tú soy de los que critica el populismo solo cuando he usado en tu contra. Hablando de cosas dudosas el día de hoy, sabiendo que no hay duda en la verdad cruda que soy. Porque estafaron a NS y me parece que en este día de réplica era de Troy. ¿Pero por qué me has gritado? Así, yo tranquilo, tú alterado. Está bien, a tu amigo lo han estafado. ¿Y por qué no viene él aquí? ¿Acaso te creí abogado? Yo me creo abogado por todo lo que hablo. Y tengo más labia que el abogado del diablo. Sé muy bien de mi vocablo. Es que a veces la soberana negra se cree pastores en los establos. Esa es tu vieja confiable, vos no sois pastor. Vos rezáis como Flanders. Se nota que ya llegaste muy tarde. Todos tus patrones hablando la estafa de tu compadre. Yo rezo como Flanders a la bonadea. Rezo por el Dios que ilumine las aldeas. Rezo como Flanders como sea. Por favor que mi vecino Mero Simpson no me robe las ideas. Solo te están gritando más, porque lo tuyo saca gritos, lo mío hace que empiecen a reflexionar. Tú rezáis por esto, rezáis por esto, rezáis por lo otro. Yo si rezo es porque parí de rezar. Parí de rezar, cabe discutir, pero pagas por ir allá para un pare de sufrir. Antes de dormir, te destruyo después de que algo en ti pude construir. Todos los hueones bien gris, más que la mierda. ¿Por qué te ponía a gritar? ¿Vos fuiste criado en la selva? No vaya a ser para que tu letra la entienda. Yo no rezo, si junto mis manos invento energía alterna. Me crié en la selva y lo noto. En la selva donde rotan los fotos de estos rotos. Soy devoto, no se deben engañar por los encantos de las sirenas de Tarapoto. Te gusta reciclar, y cómo no se la sabía, Juan, si la canto igual en la selva, nunca comparen a Mowgli contra Tarzán. ¡Oh! Última, se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Tarzán fui criante por los monos y esto es todo, pero el que se crió por los monos yo lo jodo. Si yo gano comen todo. Recuerde que a Tarzán lo criaron monos y a Mowgli lo criaron lobos. ¡Oh! Thank you.
este segundo round. Gracias a este segundo round. Va a ser 2x2, sí. En parejas. Okay. 4x4, pero una, ¿quién te va a acompañar? Y tú, ¿quién te va a acompañar? ¿Y quién nos va a acompañar en esta batalla? ¿Uno que es ese? Anarquía, ¿y tú? Llamó Spider-Man, Capitán América. Y van directo hacia su cara y a su barriga. Los Vengadores necesitan duplas en la liga. Elegí al Hombre Araña y tú al Hombre Hormiga. Ok, un poco de energía, señores, ok. 3, 2, 1, tiempo. Al escogerlo a él, tú fuiste torpe. Fue inteligente porque vio lo que pasó antes. Sabe que a su cuento dando golpes. Pero Hulk es novato, Hulk es gordo. Pero recuerda que Bruce siempre ha sido flaco. Pero los golpes no te hacen ganar, también las palabras te hacen reflexionar. Oye, chileno, yo te quería destrozar, pero ya estabas roto antes de empezar. ¡Wow! Eso no era conciencia, después vaya a sufrir la consecuencia. ¿Por qué rabié y con tanta prepotencia? Yo lo elegí por amistad, tú a él por conveniencia. ¿Qué quieres, el populismo o la inteligencia? Hoy ganaremos sin creencia. Un terremoto y un sismo, es allí la diferencia. ¿Pero qué? ¿Por qué te acomplejas? Esto no es la sonata, hay que batallar, no es un libro de quejas. Esa es la verdad, tallado, te crees muy bueno porque has venido de otro lado. Tú escogiste al gracioso, en cambio en la amistad no se mezcla el negocio. Entiende, tú eres el pasado, pero vive tu presente. Para que aquí le flaca, voy a hacer lo mismo, va a hacer cagar la garganta. Esta mierda no me impacta y no me hablen de terremoto. Vivo arriba de la placa en Nazca. Te favorece, cada rima es un terremoto que a ti te estremece. Te vas a llevar un tatuaje de que sigue en tu espalda y tendrá. El ceviche nos pertenece. ¡Se torpe! Porque para mí que tú eres un huevón. Olvidarán mi cara, recordarán mi nombre. El que grita tanto y el que se caga el riñón. Vete lejos del mismo. Oye, vivo, sé tú mismo. Deja de confiarme y deja de llevarte el pisco. Pisco, a la primera voy a romperte la pellizco. Y esta derrota es tan internacional que de una patada en la raja te dejo en la punta del obelisco. El obelisco, pero te mato y es preciso no que es listo. Nunca el chileno era lo opuesto y yo no resisto. No lo despisco, no te reviento el asterisco, sino tu columna y todos tus meniscos. Depredador cagado, ¿y crees que no te va a mirar por tu color de barro? No sé quién la ha captado. Algún día te voy a ganar, maldito fracasado. Oye, por favor, nosotros tenemos conceptos, aplicamos siempre el fundamento. Tú puedes ser un depredador, eso es cierto, pero tienes un alien saliendo de tu cuerpo. Tienes un alien saliendo de tu cuerpo, a mí no me afecta. Soy un depredador hambriento. Nunca te hay ganado este fracasado. Bueno, el día ha llegado. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Cuéntame, nuevamente fuerte la palma para esta batalla, para todos ustedes. Muchísimas gracias. Ustedes todos los que vimos a las 5 de la tarde, Código
031 acá en el Parque 105, en el anfiteatro, porque es anfiteatro, ¿ok? Así que nada, señores, los esperamos el próximo domingo. El próximo, no este, el próximo, ¿ok? Ya les vamos a informar. Muy bien, pásenme el abrazo, por favor, y les voy a pedir que cuenten conmigo, cuenta regresiva de 10, ¿ok? Así que, espérate. ¡Cuenta regresiva desde 10! ¡Bien!